Gracias por la oportunidad y creo que estoy bien contento ya que me siento en familia. Tenemos buen conjunto, creo que el equipo está bien unido y es lo más importante para avanzar en lo que más se pueda y Dios mediante dar buenos resultados este año para las Águilas. Va a estar cómodo, una gran cantidad de jugadores cubanos aquí y va a haber un ambiente aquí de mucho son, ¿eh? Sí, me voy a sentir bien a gusto, me voy a sentir bien a gusto como en casa. Háblame un poco de qué tipo de jugador vamos a ver, qué tipo de lanzador vamos a ver. Bueno, nada, es un jugador bien aguerrido, me gusta competir, me gusta la competencia, pienso que voy a dar siempre lo mejor de mí 100%, cada día, cada vez que salga y que siempre van a ver lo mejor de mí. Bueno, la temporada esta que pasó jugué en México con el equipo de los Zaraperos, Saltillo. Creo que tuve una buena temporada, a pesar que el equipo no llegó a buenos términos, pero bueno, sí tuve una buena temporada. No, lo más importante para mí ahora es mantenerme saludable y aportar para las Águilas. Yo creo que eso es lo más importante. Ya lo demás sale, vendrá en el camino. Bueno, como abridor. Sí, no, me manejo bastante bien, me manejo bastante bien. Pienso que no me pongo bien selectivo con mi picheo. Trato de hacer los ajustes lo más antes posible para poder adelantar lo que más pueda y caminar mi juego de pelota, que es lo más importante. ¿Te define como un power pitcher, un pitcher de localización? No, creo que estoy en la media, creo que estoy en la media. O sea, tiene alguna recta. Sí. ¿Y el béisbol dominicano? ¿Tú no lo has jugado? No, primera vez. ¿Qué referencia tú tienes? No, es bien bueno porque hay mucho talento, hay muchos peloteros que vienen de Grandes Ligas, han jugado Grandes Ligas, y muchos talentos jóvenes también que vienen empujando, pienso que dan buenos deportistas dominicanos. Creo que como en general son buenos muchachos, estamos bien unidos, que es lo más importante, pienso que es lo más importante para llegar a un campeonato es la unidad, jugar como un equipo, es lo más importante para mí. Nada, a la fanaticada que nos sigan siempre apoyando, que me apoyen mucho, que yo siempre voy a dar lo mejor de mí 100%.